nos hemos reservado a la mañana para visitar la ermita de San Juan de Gaztelugatxe, un lugar que no puedes perderte si estás visitando la zona de Bermeo y de Mundaka. Esta ermita, durante el siglo XI, se llamaba Santi Joani de Castillo y se construyó por primera vez en el siglo I después de Cristo en honor de San Juan Bautista. Mi gorda. ¿Qué? ¿Está mi gorda? Aquí. ¿Está mi gorda? Estoy aquí. ¿Dónde vas, papi? ¿Dónde vas tú? ¿Sabes el camino o qué? ¿Que va la primera? A Juegos de Tronos. Va la primera ahora. Muy chula, muy dispuesta ella, muy propia. Ah, ¿cómo sube luego? ¿Luego va a subir en brazos? ¿En brazos voy a subir yo? Mira, ya se ve ahí. Qué bonito los arcos, ¿eh? Las corrientes como se notan en el agua, ¿eh? Esta vista aquí también es espectacular, ¿eh? El nombre de Gaztelugatxe significa fortaleza de piedra contra el oleaje, pues contra ella rompen las olas del Cantábrico de forma virulenta. ¿Has visto a dragones ya? No. ¿Eh? ¿Pero tú crees que vendrían aquí? ¿Tú crees que vendrían ellos aquí? Pues claro, hay una toma bajando yo las escaleras. ¿Ahí? Sí, pero pueden estar bajando. No, bajando eso, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. La roca dragón. Pues quiero que me cojas a mí una toma subiendo eso o bajando eso. Voy a ser yo menos que la Targaryen. Te la pones para que la veas. La entrada para visitar la ermita de San Juan de Gaztelugatxe es gratuita y su entorno se puede visitar los 365 días del año, aunque no la ermita, la cual lamentablemente no abre todos los días. Eso sí, para ello tendrás que bajar hasta la playa y subir los 241 escalones entre roca, mar y viento que nos separan de ella. Está con la protagonista. Daenerys de la tormenta. ¿Qué opináis de ella? ¿De quién? Creo que sabéis muy bien de quién hablo. Tiene un buen corazón. ¿Buen corazón? Ya veo que miráis mucho su buen corazón. No hay tiempo para eso. Me parece aquello un venir de eso, ¿no? ¿Eh? La fuente. Y aquí como se ven todas las capas aquí de sedimento. ¿Lo ves aquí? Sí, mira, mira un mejillón. En las capas ahí se ven también allí. ¿Un bañito? Aunque antaño fue una isla, hoy día ha sido transformada en península por el ser humano, al construir sobre su base un puente de acceso. Un camino que hace posible que este enclave vasco se haya convertido en uno de los lugares más visitados del mundo, y prueba de ello es que fue escogido como escenario para la famosa serie televisiva de Juego de Tronos. ¡Dragona, ven a por mí! Mira qué cueva hay allí. Por ahí entraban y salían los dragones. Crucis. ¿Eh? El Crucis. El Crucis del año 1891. La huella de San Juan Bautista. Esta es la segunda que pisas, ¿eh? Sí. Te toca, José. Pero es que en realidad, perdón. Yo creo que era esta.
esta derecha, cuida que no. Ah, sí, la izquierda, pues sí, pues. A mí no me cabe, que a mí no me cabe el pie. A mí no me cabe el pie, muy grande. Vamos, Hopi. Te va a inflar y subir, Hopi. Arcos, que no se apreciaban los arcos antes, pero así se ven. ¿Eh? La fusión de esta particular formación rocosa con el angosto camino que nos conduce hasta el interior de la ermita es sin duda una combinación única en el mundo. Canaris. ¿Solo bajar? Subía con el de subir de dragón. ¿La subieron? La subieron. Es que tú te paras a descansar. Hoy hemos arrancado a la vez, ¿eh? Sí, pero tú te paras a esperarme. Sí. Pero yo tiro más rápido que tú. Quedé la tercera, el tercer salto. El primero fue en la puerta, el segundo ahí, el tercero aquí. Dio tres pasos, pisa, pisa. El tercero. Ahora, si fumara, me fumaría un cigarro. Ah, aquí metes algo. Hasta hoy ha sufrido el saqueo de corsarios y piratas como Sir Francis Drake, la ira de la intolerancia religiosa atacada por hugonetes franceses y varios incendios que han provocado sucesivas reconstrucciones del edificio. Cuenta la leyenda que el pirata Drake tomó la ermita con sus compinches ingleses y tiraron al agua desde arriba al ermitaño que moraba en ella, y por las noches desde entonces su alma deambula por esta explanada. Seguramente la gente subía aquí, ahí el fuego, se quedaba a dormir aquí, hacía su fuego, era. Vale, saca la merienda. Y pasabas aquí la noche, esta de noche, y luego ya por la mañana te ojo una peregrinación, y luego ya al día siguiente te volvías. Pues aquí un buen sarao. Está muy bien. Sí. Con su hogar y todo. Está limpito. Existe una costumbre entre los marineros que ha perdurado durante siglos. Antes de marcharse a faenar, llegan navegando hasta aquí y giran la embarcación sobre sí misma tres veces, pidiendo la bendición de San Juan, para que les cuide en la mar de posibles naufragios. Otra de las costumbres por parte de las familias era la de subir a despedir a sus seres queridos desde aquí, deseándoles buena suerte. Thank you.
Desgraciadamente, es difícil explicar con palabras lo que San Juan de Gaztelugatxe transmite al contemplarlo. Esperamos que este vídeo os ayude a haceros una idea de lo que os espera en este idílico lugar que no podéis perderos, situado entre las localidades costeras de Baquio y Bermeo.